Hello, good morning, good afternoon, good evening. What time is it? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué horas son? It's time for English class. Es hora para la clase de inglés. Are you ready? This is sixth grade class. This is unit one. Lesson 1, unidad 1, lección 1 del libro de inglés. Are you ready? Let's go. ¿Estás lista? ¿Listo? Adelante. Lesson 1, unit 1, the county fair, la feria del pueblo. Listen and explore suggestions in dialogues. Understand expressions speakers use to make suggestions. Exchange suggestions in a dialogue. Estos son los objetivos que nos dice el libro que vamos a cumplir una vez que terminemos la unidad 1. Pero recuerda que solamente hoy veremos la lección 1, ¿ok? Lesson 1, just for today. Vamos a escuchar, explorar sugerencias y diálogos. Vamos a entender expresiones que los hablantes utilizan para hacer sugerencias. Y vamos a intercambiar sugerencias en un diálogo. How can one have fun at the fair? How can one have fun at the fair? ¿Cómo puede uno divertirse en una feria? Do you know how? Okay, let's go, have fun. Vamos a divertirnos. Lesson 1, Unit 1, page 10. How can one have fun at the fair? ¿Cómo puede uno divertirse en la feria? Look at the pictures. Look at the pictures. And tell your classmates what you think this lesson will be about. Use the questions to express your ideas. But remember, pero recuerda que no estamos en clases. Y si estuviéramos en clases, como estamos en manera híbrida, no podemos trabajar en equipos por aquello de guardar la sana distancia. Entonces vamos a ver qué nos pide y vamos a ver cómo lo vamos a modificar en la clase, en la videoclase de hoy. Dice que observemos las imágenes y le digamos a nuestros compañeros de clase, ¿sí?, ¿de qué trata la lección? En este caso, bueno, tú dime. What do you think? What is this lesson will be about? ¿De qué crees que tratará la lección de hoy? Puedes pausar. Puedes escribir en español, si todavía no puedes escribirlo en inglés. Pero recuerda que tendrás que traducir tu respuesta al inglés con la ayuda del traductor para poder responder en inglés. ¿Ok? También nos dice, use the questions to express your ideas. Utiliza las preguntas para expresar tus ideas. Vamos a ver qué preguntas son. Do fairs come to your town? Do fairs come to your town? What kind of fairs are they? And what do you like about fairs? Bien, la primera pregunta, ¿la entiendes? Do fairs come to your town? ¿Van las ferias a tu pueblo, a tu ciudad? What kind of fairs are they? ¿Qué clase de ferias son esas? What do you like about fairs? ¿Qué te gusta de las ferias? Vamos a ir respondiendo esas preguntas. ¿Ya viste las imágenes? Bien. Para que las veas bien. Ok. Let's go next. Look at the pictures and tell your classmates what you think this lesson will be about. Bueno, volvemos a lo mismo. Ya miraste las imágenes y ahora sí, ¿tienes una idea de lo que tratará la clase? What do you think is the class about? ¿De qué crees que trate la clase? About fairs.
Very good. Respecto a las ferias, muy bien. Bien, bien. Ahora bien, vamos a ver estas preguntas, vamos a analizarlas. Do fairs come to your town? ¿Las ferias vienen a tu pueblo? ¿Vienen a tu ciudad? Yes. Yes. Claro que sí. Las ferias vienen a mi ciudad. Next question. What kind of fairs are they? ¿Qué clase de ferias son esas? Bueno. Well, we have a lots of kind of fairs. Tenemos muchas clases de ferias. As what? As which? Winterfest in December and January. Winterfest in December and January. Tenemos la feria de invierno de diciembre y enero. ¿Sí? Esa feria. ¿Cuál es esa? Do you remember that? ¿Sí? Que ha estado en el centro de convenciones, en el centro Acapulco, y después la pasaron allá a la zona Diamante. Okay, that's the Winter Fest. Esa es el festival de invierno, esa feria. Okay, una feria muy grande, que tiene mucha duración, va mucha gente. Okay. Bien. We have Acapulco Carnival in April. Tenemos el carnaval de Acapulco en abril, but not all the time, no todo el tiempo, but we have it, pero lo tenemos. This is the picture of the last carnival that we had. Esta es la imagen del último carnaval que tuvimos en Acapulco. No es tan famoso como el de Veracruz o el de Brasil, ¿verdad? Pero bueno, se pretendía que así fuera, pero sí es bullicioso, ¿ok? What else? We have the Now Fest in November. The Now Fest, el Festival de la Now en noviembre. El Festival de la Now se comenzó a celebrar desde los años 80, pero ha sido intermitente. Ahorita, pues, ha tenido un poco más de difusión, digamos. Sí. Pero bueno, esperamos que mejore, que cada año sea mejor. Porque creo que sí es un festival muy importante. The Now Fest in November. What else? We have the Palmasola Fair at Easter. Tenemos la Feria de Palmasola en la Pascua. Okay, Semana Santa. What else? ¿Qué más? We have the foundation of the colony January 6th on January 6th. Tenemos la fundación de la colonia 6 de enero. El 6 de enero. Deberías de ver cómo se pone el parque de la Laja con juegos mecánicos, atracciones y bueno, un montón de cosas. Ah, también sabes cuál, el de la 20 de noviembre. ¿Cuándo crees que se pone? Pues el 20 de noviembre. ¿Cómo diríamos? The Foundation of the Colony November 20. ¿Y cuándo se celebra? On November 20. Ok, on November 20. ¿Te das cuenta aquí de las preposiciones que decimos in April, in November, in December and January, at Easter, on January 6th? ¿Sí? ¿Recuerdas que esa clase la vimos? Ok, bien. What else? ¿Qué más? Oh, look at these boys, look at these kids, mira estos chicos. Listen and discuss with your group what can you do at a fair. Escucha y discute en tu grupo qué puedes hacer en la feria, pero bueno. Recuerda que en este caso no vamos a discutir con el grupo, en este caso vamos a comparar lo que tú hagas con lo que yo proponga aquí. No va a ser ninguna discusión, solamente va a ser una comparación, ¿de acuerdo? Dice que vamos a... Sí, ¿qué puedes hacer en una feria? Pero ¿por qué nos piden eso? Ah, porque hay una conversación. Bien, bien, entonces pongamos atención. Track 2, Unit 1. Look,
I can see the rides and games. I want to see the animal competitions. We can't miss the pie and cake contest. The food is the best! Corn dogs, popcorn, cotton candy! Everything is great, but we must buy the tickets to get in. So hurry up and let's get in line. All right. Yo te sugiero que regreses un minutito para que vuelvas a escuchar esa conversación. Y ahora vamos a poner atención aquí, mira, porque no los conocemos. Y el problema con este tipo de libros que nos está facilitando el gobierno es que no son muy amistosos, para nada. No nos presentan a los niños, no sabemos en realidad quiénes son. Y más adelante los vamos a ver en otra actividad. Por lo cual yo te sugiero que observes los nombres y veas estas caritas, ¿ok? Look at these little faces and look at the names. Vamos a suponer que el primero que habla se llama Sin y es este niño. Digamos que es este orden. Sin, Marta, Sandy and Roberto. Okay. Sin, Marta, Sandy and Roberto. Okay. ¿Qué dice Sin? ¿Sí? No sé si entendiste la conversación. Dice, look, I can see the rides and games. Mira, puedo ver los paseos y los juegos. Ellos, en idioma inglés, rides, nosotros los conocemos como juegos mecánicos, rides. Pero ellos los conocen como paseos, ¿de acuerdo? Rides, para que no te confundas. Look, I can see the rides and games. Mira, puedo ver los paseos y los juegos. ¿Sí? Marta, que dice Marta, digamos que esta niña se llama Marta. I want to see the animal competitions. I want to see the animal competitions. ¿Ya supiste qué quiere Marta? ¿Qué quiere ver? That's correct. Correcto. Quiere ver la competencia de animales. Porque en muchas ferias se hace competencias de animales. Aunque aquí yo en la 6 de enero no he visto competencias de animales. O en la 20 de noviembre o en Palmasola, ¿verdad? Pero no dudo que en algunas ferias del estado de Guerrero haya competencias de animales. Debe de haber. Lo que pasa es que en Estados Unidos, bueno, en algunos condados es común ver competencias de animales, ya sea de obediencia, ya sea de belleza, ¿de acuerdo? O por su rareza, ¿sí? Aquí todavía no llegamos a esos niveles. Entonces, ¿qué dice Marta? I want to see the animal competitions. ¿Qué dice Sandy? Dice, we can't miss the pie and cake contest. We can't miss the pie and cake contests. No nos podemos perder los concursos de pie y de pastel, ¿ok? Porque también hacen concursos de pies y de pasteles en algunas ferias de los Estados Unidos. Aquí, pues, ¿quién va a competir con los hot cakes que hacen en las ferias? No lo creo. Aquí, bueno, ya te venden la comida. Entonces aquí no he visto de este tipo de competencias de pies o pasteles. Pero en las ferias de Estados Unidos sí las hay. Bien, ¿qué más? Roberto says, the food is the best. Corn dogs, popcorn, cotton candy. La comida es lo mejor. Corn dogs, popcorn, cotton candy. ¿Sí sabes qué es los corn dogs? ¿Conoces los corn dogs? Ok, si no los conoces, más adelante los vamos a ver, ¿ok? Popcorns, ¿sí recuerdas qué es popcorn? Bien, si no, más adelante. And the cotton candy, también vamos a ver los cotton candy, ¿ok? Y Marta, que repite su diálogo, bueno, Marta vuelve a hablar, dice, everything is great, but we must buy tickets to get in, so hurry up and let's get in line. Bien. Marta dice, todo está grandioso, pero debemos comprar los boletos para entrar. Así que apúrense y formémonos. Hagamos una formación, entremos a la formación. Get in line. Formémonos. Entremos a la formación. Line significa línea.
¿sí? Ellos se entienden como línea la formación, ¿de acuerdo? Nosotros decimos hay que hacer cola, ¿ok? No decimos hay que hacer línea, pero en inglés sí se dice let's get in line, hagamos una formación o entremos a la formación, ¿ok? Te sugiero que vuelvas a escuchar esta conversación, ¿de acuerdo? Para que vayas desarrollando tu escucha del idioma inglés. Let's go to the next. In pairs, look at the picture and say the kind of booth you see. Then discuss the questions. Ok, look at the picture. This is the picture. Ahí está la imagen. Dice en parejas. Bueno, aquí la única pareja que veo es tú y yo. Ok. O si te puede apoyar tu hermana, tu hermano. O si no tienes hermanos, pues mamá o papá. ¿Sí? Si no, lo vamos a hacer tú y yo. ¿De acuerdo? Dice, look at the picture and say the kind of booth you see. Vamos a ver qué clase de puesto crees que sea. ¿Qué clase de puesto ves? Entonces, discute las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Primero, what kind of booth you see? ¿Qué clase de puesto ves? Food booth. Food booth. Food booth. Food booth. Puesto de comida. Puesto de comida. Food booth. Ahora que si pensaste que era, por ejemplo, hot dog booth, también es correcto. ¿Ok? También es correcto. Food booth. Y ahí están las preguntas. What booth will you visit at a fair? What booth will you visit at a fair? What would you sell at a fair? What would you sell at a fair? And the last question is, what would you sell at a school event? What would you sell at a school event? Bien. Vamos a observar y vamos a entender qué es lo que nos están preguntando. A ver, what booth would you visit at a fair? ¿Qué entiendes? ¿Qué puesto visitarías en una feria? ¿Correcto? A ver la pregunta B que nos preguntan. What will you sell at a fair? Sell. ¿Qué venderías en una feria? That's correct. Correct, correct. And the last question is, what will you sell at a school event? ¿Y qué venderías en un evento escolar? Bien, puedes pausar el video en este punto y dar respuesta a esas preguntas. Fíjate bien. Puedes responder en español cada una de esas preguntas, pero tendrás que apoyarte en el traductor o en un diccionario para poder escribir tus respuestas, traducirlas al inglés. Porque recuerda que esta clase es de inglés y tú ya vas en sexto grado. Así que puedes pausar, responder las preguntas en español, traducirlas al inglés y dejar tus respuestas en español y en inglés, ¿de acuerdo? Bien, más adelante las vamos a comparar. Bien, vamos pues. Bueno, supongo que ya respondiste. Vamos a ver. Look at the picture and say the kind of booth you see. Okay, this is a food booth. Vimos que es un puesto de comida. Food booth. Then discuss the questions. Then discuss the questions. Ahora discutamos las preguntas. No las vamos a discutir. Las vamos a comparar porque no hay más alumnos. ¿Okay? Tal vez coincidamos y tal vez no coincidamos. Pero eso no quiere decir que estés mal. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Primera pregunta. What booth would you visit at a fair? ¿Qué puesto visitarías en una feria? Yo puse este. Food booths, los puestos de comida. Ahora, esto es algo muy general. Tal vez tú no escribiste algo tan general, tal vez escribiste algo así. Y aquí vamos a ver un vocabulario que te voy a sugerir que lo escribas en tu cuaderno, ¿de acuerdo? El vocabulario en inglés y que pongas imágenes, recortes o dibujos, ¿de acuerdo? Porque estas no están en el libro. ¿Sí?
Por eso no me gustan estos libros de estas editoriales, porque no están completos. Siento que no están completos. Les falta mucho. Y vamos a empezar. Hot dogs. Bueno, este vocabulario seguro sí lo sabes. Hot dogs. Porque también en español así les llamamos. Hot dogs. Hot dogs. Then we have the corn dogs. Por si no recordabas qué son los corn dogs. Ahí están. O si ya los conocías. Ahí están. Y si no los conocías. Esos son los corn dogs. Corn dogs. What's next? Pizza. Pizza. Ok, no es pizza, es pizza. Pizza. Ni tampoco es pizza. No es pizza, es pizza con T. Pizza. 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 Pizza se dice en inglés, en español, en italiano y en muchos idiomas. Pizza. Ok. Y se volvió famosa por gente estadounidense. Y eso que es comida italiana. What else? We have the popcorns. Popcorns. Do you remember what means popcorns? These are the popcorns. Estas son popcorns. Palomitas de maíz. Popcorns. Palomitas. Caramel apples. Manzanas caramelizadas. Caramel apples. That's right. Nachos. Nachos. Fíjate que es un nombre en español. Nombre. Nachos. Pero este es un invento en Estados Unidos. Sí, primero lo comieron allá y luego nos lo vendieron a nosotros. Sí, y bueno, a muchos les gustan los nachos. Por el queso fundido. Por el queso este. This cheese. Nachos. And cotton candy. Cotton candy. Cotton means algodón. Cotton candy, aquí lo conocemos como algodón de azúcar. Dulce de algodón también, cotton candy. Okay, let's make a little review. Listen and repeat, please. Listen and repeat. Escucha y repite. Hot dogs. Hot dogs. Corn dogs. Corn dogs. Pizza. Pizza. Popcorns. Popcorns. Caramel apples. Caramel apples. Nachos. Nachos. Cotton candy. Cotton candy. Very good. Yo te recomiendo que utilices la aplicación del traductor de Google en tu celular. ¿Sí? Abres la aplicación y vas mencionando cada una de estas palabras. Cada una de estas palabras. Lo pones de inglés a español para que escuches la traducción. Aunque cuando menciones hot dogs, tal vez escuches que dice otra cosa menos perros calientes. Tal vez panchos, ¿no? Tal vez lo traduzcan como panchos. Igual y perros calientes a lo mejor. Pero bueno, recuerda que panchos o perros calientes es lo mismo que hot dogs. ¿Ok? ¿Sí? Bien. What's next? Okay, look at the picture and say the kind of booth you see. Okay, we saw the food booth and we learned more vocabulary about food. Discuss the questions. Okay, this is the question A, la pregunta A. What booth would you visit at the fair? What booth would you visit at a fair? ¿Qué puesto visitarías en una feria? ¿Qué escribiste cuando pausaste el video? Y si no lo pausaste, páusalo ahora y responde esta pregunta. What booth would you visit at a fair? ¿Qué puesto visitarías en una feria? Bien, recuerda que tienes que escribir en inglés. Así que escribe en inglés o si lo escribiste en español, tradúcelo al inglés. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Ok. Vamos a ver si coincidimos. What booth will you visit at the fair? I will visit game booths. Visitaría los puestos de juegos. Igual y no, ¿verdad? Pero sí. Game booths. Recuerda que no es lo mismo games que rides. ¿Sí? Nosotros decimos los juegos. Vamos a los juegos. Pero los juegos
son aquellos que se juegan, ¿sí? A los otros les decimos juegos mecánicos, juegos mecánicos. Y en inglés se les llaman paseos, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de puestos de juegos. Esto tampoco está en tu libro, por eso se me ha complicado un poco subirte esta tarea, ¿sí? Porque no le encontraba pies ni cabezas al libro. Bien, vamos a ver. We have the balloon darts. Balloon darts. Ah, do you know? ¿Lo sabes? Ok. Balloon darts es el juego de dardos. Ok. En inglés se llaman globo balón, globo dardo. Dardo en el globo, globo dardo, algo así. Pero se entiende que balloon darts es lanzarle el dardo a los globos. Balloon darts. Rollable. Rollable. Es muy parecido al juego de lanzar canicas a los orificios que están enumerados. Hay varias versiones de este juego. Rollable. Se puede jugar con bolas, bolitas, pelotitas o canicas. Marbles. Marbles or balls. Ok, por eso se le llaman rollable. Porque las ruedas de subida, usualmente, de subidita, ¿sí? A veces brincan y caen en agujeritos, o a veces hay muchos agujeritos y tienes que ir sumándolos. Okay. Roll a ball. Next is the water gun. Water gun. Ah, correcto, that's correct. Pistola de agua. The water gun. Pistola de agua. ¿Los has visto, estos juegos? Water gun, what else? Ring a bottle. Ring a bottle. Anilla una botella. Literalmente así se traduciría. ¿Sí? Este juego. También le llaman toss a ring. Toss a ring. Lanza un aro. Toss a ring. Lanza un aro. Next is knock the cans. Knock the cans. Derriba las latas. Knock the cans. ¿Sí? You can do it with a bowl or with a little bag. Una bolsita, un saquito. Ok, se puede utilizar para que no rebote mucho. Ok, mira aquí este niño ya no sé cuántos derribó. Ok, knock the cans, derriba las latas. The next is strike it high. Strike it high. Strike it high, golpea lo alto. Sí, lanza lo alto, golpea lo alto. Ok, ya viste cómo es el juego. You have to use a big hammer and strike something that is going to send a ball or something high, que va a mandar algo muy alto, ¿ok? Aquí está la medida. This is the measure. ¿Sí? And this is the big hammer. Ahí está el martillote. All right. Strike it high. Aquí, pues, yo no he visto este juego, pero debe de haberlo. Creo que se llama el mazo, ¿verdad? El mazo. Bien. Speed pitch, speed pitch. Este juego no es muy común, sobre todo aquí, ¿verdad? Pero en el vecino país del norte se juega mucho el béisbol y por eso este juego es muy popular, speed pitch, que literalmente es la pichada de velocidad, pero más que de velocidad es una pichada de precisión porque tienen que lanzar una bola a unos orificios que están aquí en esta pared. Ok, speed pitch. ¿Sí? Son lances de mucha precisión. ¿Sí? A ver, vamos a dar un repaso. Listen and repeat, please. Listen and repeat. Escucha y repite. Balloon darts. Balloon darts. Roll a ball. Roll a ball. Water gun. Water gun. Ring a bottle, ring a bottle, knock the cans, strike it high, speed pitch, very good, oye, lo dijiste muy bien, excellent, what's next, ¿qué sigue?
rides and tickets. Ahora vamos a ver algo de vocabulario referente a los paseos y a los boletos. So pay attention. I suggest, también te sugiero que escribas estos vocabularios, este vocabulario en tu cuaderno y con recortes o dibujos al respecto, ¿de acuerdo? Para que te los aprendas también. Es importante que te aprendas este vocabulario. Ok, vamos a ver. Rides and tickets. Rides. Merry-go-round. Merry-go-round. Merry no es Mary, ¿eh? No es Mary. Es Mary. Mary. Sí, de feliz. Merry. Go round. ¿Sabes qué juego es este? Ahí está. Ah, el carrusel. That's correct. En inglés se le llama merry-go-round. Merry-go-round. The next is bumper cars. Bumper cars. Ahí están. There are the bumper cars. Ahí están. Ah, los carritos chocones. Correcto. That's correct. Así es. Sí, te estoy oyendo, ¿eh? Ferris wheel. Ferris wheel. Do you know the Ferris wheel? ¿La conoces? This is the Ferris wheel. La rueda de la fortuna. That's correct. Correcto. Ferris wheel. Pendulum. Pendulum. This is the pendulum. Oh, looks amazing. Se ve tremendo, ¿verdad? Sorprendente. What else? We have the tickets. Tickets. Los boletos. There is the booth. Tickets booth. Ahí está el puesto de los boletos. Ok, listen and repeat. Escucha y repite. Merry-go-round. Merry-go-round. This is the merry-go-round. Very good. Bumper cars. Bumper cars. That's correct. Ferris wheel. Ferris wheel. Pendulum. Pendulum. Tickets. Tickets. Very good. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si los quieres volver a escuchar, repite. Sí, regresa un minuto, dos minutos para que vuelvas a escuchar los nombres de estos vocabularios. Te sugiero que los escribas en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Y los practiques con tu traductor de Google. ¿Sí? Que los menciones, los escribas, los escuches y los repitas. Esa es una gran ventaja de esa aplicación. And now, next, we have these questions. Ahora tenemos estas preguntas. What will you sell at a fair? What will you sell at a fair? And what will you sell at a school event? What will you sell at a school event? What will you sell at a fair? ¿Qué venderías en una feria? What will you sell at a school event? ¿Y qué venderías en un evento escolar? Bueno, es prácticamente lo mismo. Sin embargo, digamos que una cosa es la feria y otra cosa es un evento escolar parecido a una feria. Si tuviera una feria, a ver, responde estas preguntas. What will you sell at the fair? Responde en tu cuaderno, ¿sí? Y responde también esta pregunta. What will you sell at the school event? ¿Y qué venderías en un evento escolar? Responde esas dos preguntas. Recuerda que si no manejas todavía un vocabulario en inglés, puedes pausar el video. Respondes en español. Te apoyas en el diccionario, te apoyas en el traductor de Google y escribes en inglés tu respuesta porque es importante que esté en inglés porque esta es la clase de inglés, ¿de acuerdo? Y ya que lo hayas hecho, vuelves a echar a andar el video a partir de este minuto para que comparemos tus respuestas con mis respuestas, ¿sí? Y si son diferentes, no importa porque... Pues, pero sí, vamos a compararlas nada más para ver si pensamos igual, para ver si te fuiste por otro lado, ¿de acuerdo? Bien. Así que pausa, responde. Ya una vez que respondas, volvemos a echar a andar el video, ¿va? Ok.
¿Ya? ¿Ya respondiste? Vamos a ver. What will you sell at a fair? What will you sell at a fair? ¿Qué venderías en una feria? I will sell pizza. Pizza. Yo vendería pizza. Why? ¿Por qué? Because I like pizza. Porque me gusta la pizza. Por eso. Okay. And what will you sell at a school event? ¿Qué venderías en un evento escolar? Bueno, podría poner lo mismo, pizza, pero se trata de practicar con los vocabularios, ¿verdad? Fíjate bien. Te voy a poner aquí otro vocabulario que no estaba ahí. Corn in cob. Corn in cob. Elote. Corn in cob. What will you sell at a school event? ¿Qué venderías en un evento escolar? Corn in cob. Elote. Fíjate que en el idioma inglés no hay una palabra que diga elote. No. Si te das cuenta, dice maíz en mazorca. Maíz en mazorca es la manera que tienen los hablantes del inglés para llamarle al elote. ¿Ok? Maíz en mazorca. Nosotros no decimos mazorca. Nosotros así hervidito, ya preparado, le llamamos elote. Aunque okay, pues yo creo que sería correcto llamarle mazorca, a menos que la mazorca tenga otras características, okay. Pero en inglés se le llama así, corn in cob, okay, corn in cob, elote. Eso es lo que vendería en un evento escolar. And in a fair I will sell pizza, pizza and corn in cob at the school. All right. Si tú pusiste otras cosas, sí, como cotton candy, o french fries, o pizza, o hot dogs, o hamburgers, o caramel apples. It's okay, no problem, está bien, lo que hayas puesto es correcto. ¿De acuerdo? Okay, what's next? ¿Qué sigue? This is the next. Oh, look at these kids again. Mira de nuevo estos chicos. Bien, vamos a ver de qué se trata. Sin and his friends from school are at the fair. Listen to their conversation and write the name of the child under the corresponding suggestion. Look at the example. Which suggestion do you like the best? Discuss in groups and say why. Recuerda que aquí no hay grupos. Aquí solamente estamos tú y yo. A lo mejor tu mami o tu papi o tu, alguno de tus hermanos o hermanas. Si no, pues estamos tú y yo. Dice que Sin y sus amigos de la escuela están en la feria. Escucha sus conversaciones, su conversación, y escribe el nombre del chico o de cada niño debajo de la sugerencia correspondiente. Aquí está la sugerencia, mira. Aquí estos cuadros de diálogo. Sí, estos globos de diálogo de, son sus sugerencias. Y aquí vamos a escribir sus nombres. ¿Okay? Look at the example. Aquí no hay ejemplos todavía, pero lo vamos a poner. Do you like the best? Look at the example. Which suggestion do you like the best? ¿Cuál sugerencia te gusta más? Discuss in groups and say why. Y di por qué. Vamos a ver. Primero, ¿qué dice este? Dice, let's make a plan. Let's make a plan. Él sugiere que hagamos un plan. I got sick on the Ferris wheel. Bueno, esa no es una sugerencia. ¿Qué dice? Que se puso mal en la rueda de la fortuna. I got sick on the Ferris wheel. Me mareé. Puede ser que se pueda traducir así. Me mareé en la rueda de la fortuna. I got sick. O me puse mal, ¿no? I got sick on the Ferris wheel. Ok. ¿Qué dice este chico? Let's go to the bumper cars. To the bumper cars. Let's go to the bumper cars. Esta es una sugerencia. Nos está sugiriendo ir a... Correcto. A los carritos chocones. Ok. ¿Y qué dice esta chiquilla? Dice, girls on merry-go-round, boys go on the pendulum. Está sugiriendo que las niñas on the merry-go-round en el carrusel and boys
go on the pendulum. Y los chicos van al péndulo. That's correct. Y este señor que dice, I bought your tickets for the rides. I bought your tickets for the rides. Compré sus boletos para los paseos. A ver, tenemos que escuchar las conversaciones. We have to listen the conversation, so pay attention, please. Pon atención. Track 3, Unit 1. Let's make a plan. I get sick on the Ferris wheel. Girls go on the merry-go-round. Boys go on the pendulum. Let's go to the bumper cars. I bought your tickets for the rides. Okay, ya está. Ya está, mira. Más o menos vimos un orden. Necesitamos unas pistas para recordar los nombres de estos chicos. Y vamos a ver quién es este señor. Ahí te van las pistas. One is Sam. Two is Martha. Three is Sandy. Four is Roberto. And five is Sin's dad. El papá de Sin. Sin's dad. ¿Ok? El papá de Sin. De acuerdo. Ok. Entonces, fíjate bien. Pues como es el mayor, el más grande, pues el papá de Sin. ¿Quién puede ser el papá de Sin sino este señor? ¿No? Es por lógica. Así que le corresponde el número 5 y ahí está. Sin's dad. El papá de Sin. Ahora vamos a recurrir a otra estrategia, que es volver a escuchar la grabación y asignar el orden, porque no están hablando en el orden, no están así. Si no, pues así les pondríamos el nombre. Mira, Sin, Marta, Sandy, en Roberto. Pero no, este no es Roberto, este no es Sandy. ¿Ok? Entonces, vamos a escuchar y vamos a asignar nombres. Así que, pon atención con tu libro y asigna el número de quien tú creas que está hablando y vamos a ver si coincidimos. Lo vamos a hacer al mismo tiempo. ¿De acuerdo? We're going to do it at the same time, but we have to listen to the conversation, okay? Listen to the conversation. Track 3, Unit 1. Let's make a plan. I get sick on the Ferris wheel. Girls go on the merry-go-round. Boys go on the pendulum. Let's go to the bumper cars. I bought your tickets for the rides. We got it. Ya lo tenemos. Ahora, ya que escribimos el orden en el que hablaron, ahora vamos a relacionar los números. We're going to match the numbers with the names. Los números con los nombres, ¿ok? Number one is Sin. Sin, very good. Number two is Martha. Martha, yes. Number three is Sandy. Sandy. And number four is Roberto. There are. Okay, we got it. Ya lo tenemos. Very good. Así que te sugiero también que vuelvas a escuchar la conversación, ¿sí? Ahora ya sabiendo quién es quién, para que vayas acostumbrando tu oído a escuchar el inglés. ¿De acuerdo? También te sugiero que escribas cada una de estas sugerencias en tu aplicación de traductor de Google. Escuches y repitas y después pongas el micrófono y traduzcas del inglés al español. Pero tú lo vas a decir en inglés, ¿de acuerdo? Ok, es un buen juego, ¿eh? What's next? Ok. Look at the dictionary of fair rides. Choose some to describe to your partner. Why did these rides call your attention? Use the dialogue below to help you talk about the fair rides. Correcto. Dice que miremos el dictionary. El dictionary es como un diccionario de imágenes y palabras, pero aquí yo no veo las palabras. Yo creo que ahorita van a aparecer.
Después, ¿qué dice? Choose some to describe to your partners. Escribe algunos, sí, algunos juegos para que le describas a tu compañero. Okay. Yo te sugiero que practiques la descripción contigo, ¿sí? De tarea vas a describir tres juegos de estos, al menos tres, ¿de acuerdo? Colores, formas, lo que tú creas conveniente manifestar, decir, para describir los juegos, ¿ok? Más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Bien, entonces, dice que contestemos por qué estos juegos, estos paseos, llamaron nuestra atención. Y que utilicemos el diálogo que está abajo para ayudarnos a hablar respecto a los paseos de la feria. Ok, pero vamos por partes. Primero vamos a ver el Pictionary. Ahí está. Balloon Ride. Balloon Ride es el paseo en globo. Balloon Ride. Bumper Boats. Bumper Boats. Do you remember the bumper cars? These are bumper boats. Okay. Roller coaster. Roller coaster. Teacups. Teacups. Great ship or Viking ship. También así hay uno que se llama Viking ship or pirate ship. This is the hurricane. Hurricane, and this is the roundup. Roundup, okay, let's see. Veamos. Balloon ride, paseo en globo. Balloon ride. Bumper boats, los botes chocones. Roller coaster. Roller coaster viene siendo la montaña rusa. Okay. No tiene nada que ver ahí, no dice nada de ruso, nada de montaña, pero para nosotros la conocemos como la montaña rusa. Teacups, las tazas de té, pero nosotros les llamamos las tazas locas, o como le llamas tú. Teacups, tazas de té, tazas locas. Pirate ship, el barco pirata, ¿sí? O the Viking ship, el barco vikingo. Hurricane, el huracán. That's correct. Huracán. Roundup. Roundup means el redondeo. Redondeo, roundup. Pero en inglés yo no sé cómo se llama este juego. Tal vez le llaman gravity, desafío de la gravedad, algo así. Gravity defy, no sé, something like that. Gravity defy. No sé cómo se llama en español. ¿Sí? Spinner. También lo creo un spinner porque da muchas vueltas. Sí. Pero bueno, solo sé que en tu libro está así, Roundup, que traducido al español es redondeo, literal. Ok, listen and repeat, please. Escucha y repite. Balloon ride. Balloon ride. Bumper boats. Bumper boats. Roller coaster, roller coaster, teacups, teacups, pirate ship, hurricane, hurricane, round up, very good. Si quieres volver a escuchar la pronunciación, regresa nada más, un minuto o dos. El video para que los vuelvas a escuchar. También te sugiero que los apuntes en tu cuaderno, los escribas en tu aplicación y los vayas diciendo en inglés o los vayas escuchando y los repitas, ¿de acuerdo? Eso te va a ayudar mucho en tu pronunciación. Que lo hagas con la aplicación de traductor de Google. And next, we have this. Y ahora tenemos esto. Look at the Pictionary of fair rides, choose some to describe to your partner. Why did these rides call your attention? Use the dialogue below to help you talk about the fair rides.
Okay, bien, bien, bien. Este es el diálogo que decía ahí, que mira el diálogo de abajo para ayudarte a hablar respecto a los paseos. Ok, vamos a ver qué dice este diálogo y al último contestaremos esta pregunta. Why did these rides call your attention? Ok, vamos a ver. Which is your favorite ride? Which is your favorite ride? B. I don't know. I don't really know, but I think it's the... A. Have you ever been on the... B. No. What's it like? What's it like? A. I think it's like... B. I suggest that we should try the... A. Yes, I'd like that. Let's go buy the tickets. Bien, tal vez no le entendiste a todo, pero seguramente algo sí. Y eso es lo importante. Bien, ¿qué entendiste? Que es una conversación entre A y B. Puede ser entre dos niños, dos niñas, un niño y una niña. ¿Ok? Con dos compañeros del salón, ¿de acuerdo? A y B. Tienes que poner mucha atención en esta actividad porque esta va a ser la tarea. Esta es la evidencia que vas a subir a Classroom. Vas a subir un video. Ahorita te explico. Primero vamos a entender esta situación. ¿Qué dice aquí? Which is your favorite ride? Which is your favorite ride? ¿Cuál es tu paseo favorito? Y B le contesta, I don't really know. But I think realmente no sé, pero creo que es... ¿Y aquí qué vamos a escribir? Correcto. El nombre de un paseo. Ahí vamos a escribir el nombre de un paseo. ¿Sí? ¿Por qué? Para que tenga lógica. Which is your favorite ride? ¿Cuál es tu paseo favorito? No lo sé, pero creo que es este. Ah, ¿verdad? Y aquí pregunta, have you ever been on the... ¿Has estado en el...? Obviamente, este es el nombre de otro paseo. Aquí vamos a escribir el nombre de otro paseo o de otro juego mecánico. ¿Ok? Como los que acabamos de ver. Y aquí la respuesta es no. What's it like? No, no he estado ahí. ¿Cómo es? What's it like? ¿Cómo es? Y aquí viene la descripción. I think it's like... Creo que es como... Y aquí lo describimos. ¿Ok? De tal manera que se pueda ubicar la persona con la que está hablando y pueda saber de qué juego se trata. Luego pregunta B, ¿o qué dice B? Sugiere, dice, I suggest that we should try the... Yo sugiero que deberíamos de probar el... ¿Aquí qué va? Correcto, otro juego. Sugiero que deberíamos de probar este otro juego, el nombre de un juego. And finally, yes, I'd like that. Let's go buy the tickets. Sí, me gustaría eso. Vamos a comprar los boletos. Y ahí se cierra el diálogo. Se cierra el diálogo. No hay más diálogo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita? Vas a poner pausa a este video. Vas a observar. Si quieres, puedes regresar el video para atrás o más atrás. O checar en tu cuaderno. Sí, el vocabulario que acabas de escribir respecto a los juegos mecánicos, a los paseos, to the rides, y completar aquí con los que tú quieres, con los que te gustan. Y aquí vas a hacer una descripción de este que está aquí para que tenga lógica. ¿Ok? Porque si has estado en este, no, ¿cómo es? Es así, así, asado. Esta es la descripción de este. ¿De acuerdo? Entonces, pausa. Escribe, recuerda que puedes escribirlo en español, pero es obligatorio y necesario que lo traduzcas al inglés, ¿de acuerdo? No hay mucho problema porque estos son nombres de juegos mecánicos, ya están ahí. Aquí tal vez el problema sería escribir la descripción del juego aquí, ¿sí? Que lo tienes que hacer en inglés también, ¿sale? Entonces pausa de momento y ya que termines de escribir, vuelves a echar a andar el video a partir de este minuto. Bien, ¿ya? De acuerdo. Vamos a ver si coincidimos en algunas. A ver.
Which is your favorite ride? I don't know. I don't really know, but I think it's the bumper cars. ¿Así lo escribiste? ¿Cuál es tu paseo favorito? Realmente no lo sé, pero creo que son los carros chocones. Have you ever been on the merry-go-round? ¿Has estado en el carrusel? Have you ever been on the merry-go-round? No. Bueno, en dado caso que no lo haya estado, ¿verdad? No, que no lo conozca. No. What's it like? No. ¿Cómo es? I think it's like horses and other animals going around as they go up and down, going around as they go up and down. Dice, it's like horses, es como caballos y otros animales going around, dando vueltas, como caballos y otros animales dando vueltas, as they go up and down. ¿Sí? Mientras van subiendo y bajando, mientras suben y bajan, ¿sí? Van girando. Mientras van subiendo y bajando. ¿Ok? Esa sería la descripción. ¿Ok? I suggest that we should try the... Sugiero que probemos. I suggest that we should try the Ferris wheel. Sugiero que probemos la rueda de la fortuna. The Ferris wheel. Yes, I'd like that. Let's go buy the tickets. Sí, me gustaría eso. Vayamos a comprar los boletos. Y ahí termina esa conversación. Y aquí tenemos la pregunta que tanto nos han estado haciendo, ¿no? Que dice, why did these rides call your attention? Why did these rides call your attention? ¿Por qué estos paseos te llamaron la atención? ¿Llamaron tu atención? Ok, ¿por qué? Si no lo has respondido, es momento que pauses, que respondas, que escribas, traduzcas y volvamos a ver si coincidimos o no. ¿De acuerdo? Why did these rides call your attention? ¿Por qué estos paseos llamaron tu atención? Are you ready? ¿Ya? ¿Comparamos? A ver, ¿por qué? Yo escribí esto. Because they seem to be very funny. Because they seem to be very funny. Porque parecen ser muy divertidos. Because they seem to be very funny. Porque parecen ser muy divertidos. ¿Sí? Por eso le puse que llamaron mi atención. De verdad que me gustaría. Me llama mucho la atención porque parecen divertidos. All right. What's next? ¿Qué sigue? Exacto. Te recuerdo que esta va a ser la tarea. Esta va a ser la evidencia que vas a subir. ¿Qué vas a hacer? No tal y como está. Vas a cambiarme aquí los paseos. Me los vas a cambiar. ¿Cómo qué? Dice aquí, write a dialogue to suggest a ride, a game or food. And add it out. Actúalo. Lo van a actuar con el apoyo de uno de tus hermanos o... Si no tienes, con el apoyo de mamá o papá, ¿ok? Solamente van a ser dos, van a ser tú y papá o mamá, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí podemos cambiar, por ejemplo, en vez de un ride, puedes hacerlo con otro paseo, con otros paseos que no sean estos. O puedes hacerlo con un juego, por ejemplo, el de Balloon Darts, el de Strike It High, por ejemplo, ¿cómo sería, no? Dice, which is your favorite game? En este caso sería game, si lo cambias por juego. I don't really know, but I think it's the pitch fast, no, pitcha rápido. Have you ever been on the balloon dart? No, what is it like? I think it's like balloons on the wall and you have to throw the dart pinch some balloons, ¿ok? Y así sería la descripción, algo breve, ¿de acuerdo? ¿Qué más? I suggest that we should try the water gun,
Yes, I like that. Let's go buy the tickets. Ok, ahí está. ¿Sí? Se modificaría muy poco lo demás. Ahí sería. Ahora, por ejemplo, si se trata de comida, vamos a ver cómo sería. Which is your favorite food? En vez de favorite ride or favorite game, sería favorite food. Which is your favorite food? I don't really know, but I think it's the pizza. Have you ever, en vez de been, aquí tienes que cambiar por eat. Have you ever eat? Has comido. Have you ever eat cotton candy? No, what it's like? I think it's like cotton, but it's candy, so you can eat it. Es como el algodón, pero es como es dulce, te lo puedes comer. O sea, sería esa la descripción. I should suggest that we should try the... Estamos hablando de como you should try the popcorns. The popcorn. Yes, I like that. Let's go buy them. Porque para la comida no necesitas tickets, no necesitas boletos. Entonces, en vez de decir let's go buy the tickets, sería let's go buy them. Y vayamos a comprarlos. ¿De acuerdo? Puedes elegir cualquiera de estas tres cosas. Continuar con un paseo, con un juego o con comida. ¿De acuerdo? Bien. Acuérdate que es lo que vas a subir, ¿eh? No las fotos de tu libro, porque doy por hecho que lo estás haciendo muy bien. ¿Ok? Next. Uf, casi. Dice, in this unit you will make a list of suggestions that you will use to plan a booth to sell food at the school fair. Dice que en esta unidad haremos una lista de sugerencias que utilizaremos para planear un puesto para vender comida en una feria escolar. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí. Pero aquí abajito dice, work in small teams with your teammates. Take turns to suggest places where you can play games, eat something, and have fun. Write down the places you mentioned. Next. You can take turns to suggest the kind of activities you can do in each place and the food you can eat. Choose a way to order your suggestions. Look at your example. Bueno, este lo manejan como un ejemplo para poder organizar. Sin embargo, es una buena idea y la vamos a utilizar nosotros. Dice aquí que trabajemos en equipos pequeños. Bueno, vamos a trabajar tú y yo, o tú y uno de tus hermanos, o tú y tu mamá o tu papá, ¿de acuerdo? Aquí, pues, no, ellos van a ser tus compañeros de equipo. Vamos a turnar, a tomar turnos para sugerir lugares donde podemos jugar juegos o comer cosas y divertirnos. Que escribamos los lugares que mencionamos. Y a continuación, tomemos turnos para sugerir qué tipo de actividades podemos hacer en cada lugar y la comida que podamos comer. Que también elijamos la manera de ordenar nuestras sugerencias. O sea, aquí las vamos a ordenar. Sí, este es el ejemplo. Bien, miren, si estuviéramos en clase, pues esta actividad no la haría porque no guardaríamos la sana distancia. Si no hubiera el COVID, pues les pediría que cada uno de ustedes le preguntara a tres compañeros, ¿sí?, qué lugar sugieren de la escuela, qué actividad sugieren y qué comida. Bueno, serían seis, ¿verdad? Uno, ajá, bueno, que sean tres y que cada uno sugiera dos actividades, dos comidas, ¿sí? Y así este, ¿qué lugar sugiere de la escuela? ¿Qué actividad? Dos actividades, ¿qué comida? ¿Ok? Bien, bien. Para que me entiendas mejor, vamos manos a la obra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué lugares sugerimos para poner un puesto en la escuela y vender comida? Pues bueno, es una escuela. El único lugar que yo veo factible sería de Courtyard Playground. El patio de juegos. Ese es el lugar que yo veo. ¿Sí? ¿Qué otro lugar? Pues es el mismo, ¿no? Vamos a ponerle más cortito. Courtyard. Y aquí también.
playground. Playground, que sería el patio de juegos. Porque pues si va a ser en una escuela, no lo podemos hacer en un baño, ¿verdad? Not in the bathroom or restroom. No, no, no. Not in the principal's office, tampoco en la dirección. Entonces tiene que ser en el playground, courtyard, or courtyard playground. Bien. Vamos a ver. Actividad. Activity. Balloon darts. Balloon darts. Okay. Aquí nos están sugiriendo la actividad de balloon darts. Dardos y balones. Food. Pizza. Pizza. Muy bien. Pizza. Then. Nachos. Más comida. Aquí comida. Food. 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 Y aquí activities. 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 Ok. What else? ¿Qué más? Ok, a ver, déjenme me quito. Ok, popcorns, popcorns. Very good. Popcorn. What else? Cotton candy. Cotton candy. More food? Hot dogs. Hot dogs. More food? Corn dogs. Corn dogs. And activities, ring a bottle, ¿sí? Anilla una botella o lanza el aro. The next is knock at the cans, knock at the cans, derriba las latas, sería otra actividad, knock at the cans. Another activity is roll a ball. Another activity will be... Very good. Strike it height. Strike it height. And the last is the water gun. Water gun. Bien, chicos, miren. Dentro del salón de clases, lo más seguro es que pudiésemos coincidir con algunos compañeros y se estarían repitiendo algunas de estas. Por ejemplo, yo pienso que se estaría repitiendo pizza, ¿sí? Pero como también estamos practicando vocabulario, pues vamos a utilizar todo el vocabulario. ¿De acuerdo? Igual en las actividades tal vez alguna se repita, pero en este caso no, en este caso qué bueno que utilizamos todos los vocabularios de actividades y de comida, ok, eso es padre. Si tienes alguna duda, regresa el video para que puedas observarlo nuevamente, ok. What's next? Que sigue, dice aquí, reading time, es la hora de lectura, track 26, pista 26, first, then, and now, first, then, and now, ferias, antes y después, antes y ahora, read pages 6 to 10, vamos a leer las páginas de la 10, de la 6 a la 10. Why do you think people enjoy why do you think people enjoy going to fairs? ¿Por qué crees que la gente disfruta ir a las ferias? Okay, what kind of things can you buy in a fair? Muy interesantes preguntas. Las vamos a responder ahora. Why do you think people enjoy going to fairs? ¿Por qué crees que la gente disfruta ir a las ferias? Puedes pausar este video y responder en este momento esta respuesta. Responder esta pregunta, perdón. Entonces recuerda que te vas a apoyar con el traductor de Google. Why do you think people enjoy going to fairs? ¿Por qué crees que la gente disfruta ir a las ferias? ¿Ya respondiste? Ok, vamos a ver si coincidimos. Because they do things they don't usually do. Because they do things they don't usually do. Porque ellos hacen cosas que usualmente no hacen. That's correct. Sí, por eso creo que la gente disfruta ir a las ferias. Porque hacen cosas que de manera usual no hacen. What's next?
What kind of things can you buy in a fair? ¿Qué clase de cosas puedes comprar en una feria? Ah, muy interesante pregunta. Dice ahí, food, games, rides and souvenirs. Food, games, rides and souvenirs. Comidas, juegos, paseos y recuerdos. Esa es las cosas que compraríamos en una feria. ¿Ok? Food, games, rides and souvenirs. ¿Sí? ¿Coincidimos? Perfecto. What else? ¿Qué más? Ah, vamos con la lectura, pues, que nos sugieren. First, then and now. Recuerda que si te cansas, puedes pausar el video. Puedes descansar unos minutos, un día, una hora y luego regresas, ¿de acuerdo? Sí, no es necesario que lo veas todo. Bien, vamos con esta lectura. Es breve. Bien. Track 26. Beats Primary 6, Reader's Book. Fact X. Fairs. Then and now. Did you know that almost every country in the world has a fair during the year? That's because fairs are a cultural tradition everywhere. People were going to fairs in ancient Rome and Greece, even before then around the Mediterranean Sea. People didn't travel very far from home, so fairs were very popular. You could buy exotic materials from faraway lands and meet people from different towns. At first, the fairs were only commercial, but then the merchants realized that they could take advantage of the townspeople going to their religious services. They started organizing fairs around certain religious and holy days. The merchants wanted the church to participate. The churches became very involved in the organization and safety of the fair and the merchants. They also received benefits by having the fair on holy ground. When townspeople found out that the fair was in town, they all wanted to go to church. Okay. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. ¿Sí pusiste atención? ¿Algo entendiste? Perfecto. Te sugiero que regreses esta grabación las veces que sean necesarias y te apoyes en tu libro o en estas letras que están aquí, ¿de acuerdo? Para que vayas educando tu oído. Ahora me quito y vamos a traducir, ¿de acuerdo? Pero antes de que hagamos esta traducción, te voy a pedir que escribas en tu cuaderno un resumen en español, ¿ok? Respecto a lo que acabas de entender. Y ya cuando termines de hacer el resumen, vuelves a poner el video a partir de este minuto. Y entonces veas en la traducción a ver si tenías razón o no en lo que escribiste, ¿de acuerdo? Bien, pausamos. Correcto, ¿ya terminaste tu resumen? Muy bien. Vamos a ver. Aquí vamos a leer, hacer la traducción. Dice así, did you know that almost every country in the world has a fair during the year? ¿Sabías que casi todos los países en el mundo tienen una feria durante el año? Esto es porque las ferias son una tradición cultural en todas partes. La gente ha ido a ferias en la antigua Roma y Grecia, incluso antes en los poblados alrededor del mar Mediterráneo. La gente no viajaba muy lejos de casa, así que las ferias eran muy populares. Podías comprar materiales exóticos de lugares de tierras lejanas y conocer gente de diferentes ciudades y lugares. Al principio, las ferias
eran solamente comerciales, pero entonces los mercaderes se dieron cuenta que ellos podían tomar cierta ventaja de la gente de los pueblos que iban a las iglesias, a los servicios religiosos. Ellos comenzaron a organizar ferias alrededor de ciertos días religiosos. Los mercaderes querían que las iglesias participaran. Las iglesias se vieron involucradas en la organización y la seguridad de las ferias y de los mercaderes también. También recibieron beneficios teniendo las ferias en Tierra Santa. Cuando la gente del pueblo se daba cuenta que la feria estaba en la ciudad, todos querían ir a las iglesias, todos querían ir a la iglesia, ve qué gracioso. Oh, llegó la feria, perfecto, ¿no? Hay que ir a la iglesia, ¿sí? Porque la gente ya relacionaba, o sea, la iglesia se envolvió tanto en este asunto de las ferias, que ya la gente relacionaba, pues que ya viene la feria es porque vienen festejos religiosos. Y así, hasta nuestros días, ¿sí? Hasta nuestros días. Bien. Te sugiero que vuelvas a escuchar, que regreses el tiempo, un minuto, para que vuelvas a oír la grabación y veas en tu libro. ¿De acuerdo? Bien. What else? ¿Qué más? Oof, that's all for today. Thank you very much. The class is over. La clase se acabó. Goodbye, Docking. Bye-bye. Goodbye. Bye. So long. Hey, did you like the class? ¿Te gustó la clase? All right, muy bien. Entonces, espero tu evidencia, ¿sí? Esa actividad en la que te va a apoyar a algún miembro de tu familia para hacer ese diálogo entre A y B. Nada más van a ser dos personas, ¿de acuerdo? Vas a cambiar nada más, vas a utilizar casi la misma estructura y vas a cambiar los paseos o la comida o los juegos, ¿de acuerdo? Es lo único que espero que subas como evidencia. No quiero todas las fotos de la lección 1, unidad 1, ¿no? Van a ser demasiadas fotos, un video breve, ¿de acuerdo? Nada más esa conversación. No es necesario que aparezca tu rostro, si no quieres salir, no importa, pero sí es importante oírte, escucharte, ¿sí? Y eso es lo que espero como evidencia. Vamos a estar revisando. Ahora que nos toque esta modalidad híbrida, ¿sí? A ver si podemos escuchar cómo lo haces en el salón, a ver si podemos hacer algo ahí, ¿de acuerdo? Por parejas. Bien, es todo por hoy. That's all for today. Take care. See you next class. Te veo la siguiente clase. So long.